significa ir de pesca. Quiere decir que estamos en la ruta. Estamos yendo para Cochicó, un viajecito, salimos muy temprano, 3 de la mañana ya estamos en la ruta. Vamos a visitar a nuestro amigo Cristian Cisaovich y vamos a hacer una pesquita de pejerreyes. Contanos, Cristian, entonces un poquito tu teléfono, los servicios que tenés para que todos se puedan arrimar a pescar acá a Cochicó. Nosotros acá lo que ofrecemos es, desde la confitería, desde Cisaovich, tenemos el servicio de pesca embarcada, tanto sea con guía o con el alquiler de la lancha. Después ofrecemos el servicio de desayuno, cenas, desayuno y cenas para contingentes. Y una vez al mes estamos haciendo también un moto asado para los amigos de dos ruedas que se quieren acercar. Eso siempre está avisando en nuestras redes sociales, o mi teléfono se los paso, es el 029-23-51-22-48. Cualquier duda, consulta de cómo está el clima, cómo viene la pesca, qué se está dando, encantado. Como ustedes ven, en la cervecería, un restaurante impresionante, un lugar para jugar unos pulas y quien quiera cuando termina, para tomarse una cervecita, tomarse una picadera cuando termina. También me había comentado otra vez que hacías si la gente te pide, la comida que te encargue. Exactamente, por suerte la comida es lo mío, así que lo que quieran, lo que tengan ganas de comer, se hace y se organiza. Entonces compartimos dos pasiones, la pesca y la cocina. Bueno, llamen a Cristian. Y vamos a arrancar con una cauque, aceituna, palito, española, que parecen a priori que van a andar bien, así que vamos a probar. Acá, loco. Está bien. Mirá. Hermoso. Cauque. Lindo pescadito, hermoso pescado, excelente pescado, extraordinario pescado. Vale, porquería, lo devuelvo. Qué grande que lo devuelvo el agua, chico. Pescadito, mira, la boquita con la carnada dulce de cosa. Vamos, Carlito. Excelente pescado. Azúcar. Hay mucho que le ponen azúcar. Le conserva el color. El azúcar es un remate del dulce. Un año cuando. Cuando se pinchó nomás.
parecía tan grande, ¿ya viste? Me acordó. Allá otro, allá otro. Excelente. Bueno, mira que cosa rara con la que estamos pescando. Cauque, cauque. Española. Cauquecito, de a dos. ¿Va a poner el coso, Carlito, o no? Vamos a ver. Me sacó bien, bien, bien abajo. Después sacó un metro. Y acá 30 centímetros. O sea que tenemos pescado toda la profundidad. Cuando Cristian me llamó, dijo: Luigi, venite que hay más pescado que agua. Así fue la palabra tuya, Cristian, ¿no? Así que estamos empezando la jornada linda. En Laguna Cochico, Sisao Beach te ofrece los mejores servicios de pesca embarcada con o sin guía. También artículos de pesca. Excelente restaurante ubicado a metros de la laguna con una hermosa vista, donde podés degustar exquisitos desayunos, viandas, comidas, cervezas y productos artesanales. Para más información, comunícate al 2923 51 22 48 en Instagram Sisao Beach, Facebook Cristian Sisao Beach. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11-6404-1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214-194449 o al 2215-086923. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364-346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. Hola amigos del pescador y de Zona Pesca, ¿cómo les va? Bueno,
queríamos en esta oportunidad mostrarle algo de lo que ingresó. La verdad que entró un montón de mercadería, más que nada apuntado en esta temporada, que es la temporada de pejerrey, que la verdad que viene muy bien, tanto en Laguna, en el río, en el Uruguay. La verdad que están pescando pejerrey por todos lados, así que eso es buenísimo. Y queríamos mostrarles algo de lo que entró en la línea Caster. Son modelos de pejerrey, tenemos cañitas como esta, por ejemplo, que es la Dragon. Es una cañita de fibra, la verdad que está muy buena, una caña en 4 metros que viene súper liviana. Y después, en la mayoría son todas cañas de grafito, telescópicas y en 3 tramos. Varios modelos son cañitas telescópicas ideales para la laguna. Cañitas súper sensibles, livianas en la mano, en 4 metros. Y también ingresaron algunas en 420, como la Discovery. Hay algunas con un poco más de potencia, como la Balance, que es la que tienen acá, viene en 450. La Crius, que viene en 420. La verdad que son cañas que están muy lindas para la pesca en general, tanto en río como en laguna, porque siguen siendo cañas livianitas en la mano, están muy buenas. Y otra novedad que hoy también se busca mucho el pescador son cañas en 3 tramos, también llamadas feeder. Este modelo es la Royal, por ejemplo, la Royal Feeder, que viene en 3 tramos y viene con 3 punteras macizas, en este caso con diferentes acciones. Como verán, acá dentro del tubito viene con dos pelos macizos que son de diferente rigidez, para aquel que quiera apuntar el pejerrey o después quiere tirarle alguna variada. Este último tramo es el que nosotros estamos comentando, es un tramo que tiene mucha acción, está muy lindo para pescar de muelle. Y viene la caña en 4,20 metros y en 3,90 metros. Vino con una terminación en el portarril, el mango de corcho. La verdad que está muy linda la caña. Son cañas de muy buena calidad, la verdad, que nosotros las recomendamos un montón y tienen un precio muy bueno. Además, ya saben, siempre abonando en efectivo o transferencia le vamos a hacer algún descuento. La pesca del pejerrey es muy individual, muy personal, el tema del gusto de la caña, así que tiene un montón de modelos para elegir. Así que bueno, nada, tienen nuestros datos al pie de la pantalla. Cualquier cosa nos escriben, nos mandan WhatsApp, nos escriben por Instagram. La mayoría de estas cañas las van a encontrar en Mercado Libre también, para aquel que quiera, usuario sea del interior, quiera comprar por Mercado Libre con algún tipo de envío. Así que bueno, ya saben, cuando ya nos escriben, saludos. Cristian también. Mirá, mirá, mirá qué lindo pescado. Mirá qué medida de pescado está saliendo. ¡Ay, doblete! ¡No te puedo creer! Y Cristian, pará. Y Cristian allá le mete otro. Mirá. Y mirá qué pescado. ¡Mirá qué pescado! Muchachos, muestren eso. Muestren. Mostrá, Cristian. Mostrá ahí. Mirá. Pescado por todos los winnes sale. Mira, ¡apa! El quinto doblete que estoy metiendo. Bueno, tampoco. No, lo que sí. No. Lo que sí que la caña es buena. Miren la caña, Carlito. No, este es hijo de... ¡Ahí, el cochicono! ¡Ahí pasé dulce! Para Luis que hace los dulces, va a ser dulce pescado. Carlito, ahí está arriba ese, ya.
Sí, es que están a todas las profundidades los bicharraquitos. Te faltó el muy, Carlito. Muy, muy, muy. Sí, bueno. Una rista de ajo, dijo yo. Bueno, panadería Sosa. Panadería, pescadería Sosa. Empezando la pesca. Nah, sacate el segundo. Empezando la pesca, muchacho, acá está. Está bien. Acá está el Salvador. No te cuento para la roca. Papá, a ver, los mellicitos. Está Carlitos primero. Primero vamos a buscar a Carlito y Raulito no me coso. Córrase un poco para allá, Carlito, Raulito, ¿eh? ¡Apa! Esto. ¿Cómo está, Cochico, muchacho? Cuéntenme un poco. ¿Y a qué profundidad? Cuéntenme un poco todo. A ver cómo viene. Arrancamos medio arribita. Cristian probaba medio abajo. Mira. Vamos a cortar porque parece que allá trae Cristian algo lindo. ¡Apa! ¡Apa, papá! No le estamos mintiendo. Me dijo Cristian. ¿Cómo me dijiste, Cristian, cuando me llamaste? No. La palabra justa que me dijiste. Hay más pescado que agua, me dijiste. Mostra ese. Mirá. Y mirá qué pescado, ¿eh? No estamos mintiendo. Mirá qué pescado, mirá. Mirá, arribita, che. Arribita. En el patamaje de Cauque. ¿Vamos a sacar la fotito? Primero del día. ¿Cómo era la apuesta, Cristian? El segundo paga el asado. Ah, el segundo. Está bien. Al cine y coso. Parece muy grande, ¿eh? Vamos a ver qué trae Luis. Mira con qué lo agarramos. La chupetona ahora de Cauque. ¿Ahora? ¿Eh? Andamos a probar un poco de todo el arsenal. A ver cómo son, para, quédate ahí. ¿Eh? Ajá. Linda, livianita, para el momento no están suavecitas. Se nos vino arriba ahora. Así que estamos disfrutando. ¡Opa! ¿Es un alambre? No, no, es un alambre. ¡Taca, taca! Con el patamostre de Cauque, Carlito. ¿Cómo va la panadería? Lo de Juan allá. No, está todo normal. ¿Está todo normal? Sí. ¿Ya lo están produciendo ahora? Usando pollitas. Cauque, la chupetona de Cauque. A ver si la podemos publicar. ¡Opa! Esa anda, no falla esa. No falla. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74, Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22 o visita el Facebook Escualo o el Instagram Escualo Oficial. Gente del pescador, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Aquí estamos de nuevo con las ofertas de Mariano Pesca para todos ustedes. Esta semana les vamos a mostrar a muchos seguidores de la caña ciprés, la famosa que se traía hace muchos años. Se ha vuelto a traer la caña ciprés, como lo pueden llegar a leer acá, en 4 metros. La gran diferencia es que antes venía con unos pasahilos de color negro de óxido de aluminio. Estos pasahilos son de óxido de aluminio, aptos para multifilamento, nada más que cromados. Y en vez de ser de 2 patas como venía acá, es de 1 pata para que sea más liviano. Y a su vez la caña, al ser más liviano, tiene mejor acción de punta. Esta caña, inclusive los pasahilos que traía acá, eran metálicos, o sea, el tubito era de metal. Este es un tubito de plástico, lo cual va a evitar que se nos marque el tramo de la caña donde van los pasahilos flotantes. Todos los demás son pasahilos fijos que están empatillados con un hilo NSP y con resina epoxi traen un O-ring para evitar que se meta adentro y se estropee. Acá lo ven, viene la caña con 5 pasahilos más el puntero y trae un excelente portarril a cremallera donde va todo tipo de reel y tiene este alambrecito acá que muchos se preguntan para qué es. Cuando uno cambia de lugar, acá se pone o un anzuelo o se pone el mosquetón con esmerillón donde uno colocaría el puntero y trasladamos la línea con una pequeña tensión, cosa de que no se enrede la misma. Así que bueno, tiene una excelente nueva caña de ciprés, viene con un mango termocontraíble y con un regatón a rosca para limpiarla eventualmente si se ensuciase con arena, que es de aluminio anodizado. Esta caña para ustedes del pescador, que es de grafito, última generación, escuchen bien. Por una semana del mes de mayo, o mejor dicho, va a ser si sale ya la semana que viene, hasta la primera semana de junio inclusive, y no me importa lo que suceda con el dólar o lo que pase, escuchen bien, 38.900 pesos, inexistente, o hasta agotar el stock de 10 unidades que tenemos de estas, ¿ok? La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva reposera con respaldo ideal para camping o playa. Venta mayorista al 11 67 25 2300, www.launionpesca.com.ar. Hermoso, ese sí es muy lindo pescado, ¿eh? No, Carlito, ese sí. Otro más, Carlitos. No nos dejan ni comer. Lindo, lindo. Pescadito. Arribita hasta ahora. Muy lindo pescado, Carlito. Muy lindo pescado, viejo. Mi amigo. Excelente. Extraordinario. ¿Cómo? A ver, correte un poquito. Pónganse. ¿Qué pesca? No, qué pesca, línea.
Carlito. Muy difícil clavarlo ese porque... Estaba mirando. Lindo pescadito, Con el sol de frente, pero bueno. Vamos a ver si podemos sacar un fotiele. Ahora vamos a sacar una foto. No, pero lindo. Lindo. Sí, sí, muy lindo pescado. ¿A dónde quería? ¡Taca, taca! Con el pantamostre de Cauque, Carlito. ¿Cómo va la panadería? Lo de Juan allá. No, está todo normal. ¿Está todo normal? Sí. Bueno, ¿lo están produciendo ahora? Bien, bien abajo, después sacó un metro y acá 30 centímetros, o sea que tenemos pescado todas las profundidades. Cuando Cristian me llamó dijo, Luigi, venite que hay más pescado que agua, así fue la palabra tuya, Cristian, ¿no? Así que estamos empezando la jornada linda. Cauque, Cauque. Española. Cauquecito, ya dos. ¿Va a poner el coso, Carlito? No. Vamos a ver. No se pinchó nomás, no se clavó. No parecía tan grande, ¿sabiste? Mejor no. Muy grande, ¿eh? Vamos a ver qué trae Luis. Te lo muestro así para fotito. A eso es ello que no se le preocupa. Mira con qué lo agarramos. Pescadito. Arribita hasta ahora. Muy lindo pescado, dijo mi amigo. Excelente pescado. Extraordinario. Extraordinario. Mira, Carlito. Creo que Cristian también. Mira, mira, mira qué lindo pescado. Mira qué medida de pescado está saliendo. ¡Ay, doblete! ¡No te puedo creer! Y Cristian, pará. Y Cristian sale y mete otro. Mira. Mira qué pescado. Mira qué pescado. ¿Quieren venir a Chacicó? A Cochicó, digo, Chacicó estoy vendiendo. Muchachos, muestren eso, muestren. Mostrá, Cristian, mostrá ahí. Mirá. Pescado por todos los winnes sale. Mirá. ¡Apa! Bueno, tampoco. Y realmente muy bien, la verdad que llegamos a la cuota fácilmente. Se pescó a 20 centímetros, a 30 centímetros, a 70 centímetros, un metro y medio. A todas las... No nos dio un padrón como para decir, bueno, así que pescado hay, como decía él, para hacer dulce. Y contanos. Hola amigos, bueno, queríamos presentarles unos combos que tenemos en oferta en el local para pejerrey. Ya estamos entrando en la temporada del pejerrey. Por suerte tenemos algunas lagunas que nos acompañan todavía, que tienen algo de pejerrey. Y bueno, son tres combos de la marca Bando. Tenemos el modelo Predator, caña de 4 metros, toda de grafito, pasahilos de óxido de aluminio, el modelo Expert y el modelo Spirit. Las tres de 4 metros, 100% grafito, pasadillos de óxido de aluminio, apto para multifilamento. Y los vamos a acompañar con el reel de Bando, el Calix 20, que es un reel moderno, excelente, de un rulemán, que realmente anda muy bien, con un pickup bien moderno, bien fuerte.
Todo esto acompañado con el multifilamento en una oferta que no lo van a poder creer. Así que no hay mucha cantidad, no se lo pierdan, llamen, aprovechen la oferta porque está muy bueno. Así que bueno, obviamente tenemos un montón de modelos más de cañas de pejerrey, para cañas y riles, ¿no? Para todos los gustos. Esperamos su consulta, como siempre, envíos a todo el país. Así que bueno, no se lo pierdan. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad, los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 1160 43 32 97. En Mar del Plata, Sandocan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392-524379 o al 2392-484052, Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Disponen de departamentos totalmente equipados para recibir al pescador deportivo y también te ofrece salidas en lanchas Tracker 620 con motores 4 tiempos. Celular de contacto 3777-470927. En Facebook, Posada Los Ceibos. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras. Envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios. Ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 1153 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. ¿Cómo les va? Bueno, nos vamos a pescar a Madariaga de la mano de Urión Lagavi. Agradezco este material a Leticia y José Vargas. Ellos estaban como guía de pesca en el club de Madariaga. Como sabemos todos, el club está cerrado y por lo tanto mudaron sus servicios a El Pesquero Chiosa. Por el momento es el único que está abierto, pero ya a partir de este viernes 28 de abril se vuelve a abrir el club de Madariaga. Así que les informamos esto, pero nuestros amigos de Urión Lagavi van a seguir por el momento en Chiosa. Ahí cuenta con embarcaciones, con el servicio que siempre brindan ellos, muy bueno. Y bueno, como vemos, la pesca en abril y mayo, lo que pinta de mayo también va a ser muy buena. Abril, muy buen pique, la verdad que repuntó muchísimo. Se está dando, como siempre nos tiene acostumbrado Madariaga, a un tamaño de pejerrey muy bueno. Siempre algún matungo de kilo sale y siempre tiene esas sorpresas. Así que le recomendamos que hagan un viajecito. Ahí le dejamos el teléfono de Urión Lagavi para que se hagan alguna reserva. Y disfruten de esta fabulosa pesca, todo de flote, bajada de 25 a 30 centímetros. Así que una pesca hermosa, un pejerrey que es muy combativo. Así que bueno, queda hecha la invitación. Bueno, ya llegamos al paraje Pavón. Acá hay una bifurcación. Tenemos que tomar hacia la izquierda, como yendo hacia General Madariaga. Estamos yendo
a un lugar de pesca de los Pagos de Maria. Acá hacemos una rotonda y doblamos a la izquierda, comienzo del camino de tierra. Vamos a ver, pesquero Choza, está bajada náutica, la salada, la viene el pesquero 5 soles y parece que está bueno el camino. Así que bueno, ahora tenemos que seguir y más adelante retomamos hacia la derecha con el destino de hoy, que sería pesquero Choza, laguna de Madariaga. Bueno, luego de hacer estos kilómetros llegamos a este, a esta bifurcación. Acá tenemos el cartel que nos indica doblar a la izquierda, pesquero de Choza, últimos kilómetros hacia la laguna. Este camino suele ser el más complicado con días de lluvia, fíjense que a los costados está difícil, pero en estos momentos se encuentra en muy buen estado, así que tengan en cuenta, si llueve no vengan o averigüen cómo está el estado del camino. Últimos kilómetros para llegar entonces a la laguna de Madariaga, pesquero Choza.
El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41 165 83 en Facebook Quelos Hospedaje. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382 44 73 11. En Facebook Excursiones de Pesca Embarcado. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook Daniel Gasol, Laguna La Picasa Sur de Santa Fe. Si te llegás a Laguna La Picasa podés contratar los servicios de La Estrella de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas tracker. Celular de contacto 3382 40 74 75 y 410916. En Facebook Pesca del Pejerrey Laguna La Picasa, San Gregorio Sur de Santa Fe. Queríamos mostrarle algo nuevo que entró de Shimano, como el modelo Siena, que es el que viene acá. Entró en la medida 430. Bueno, como ya es de autoconocimiento, la marca Shimano, la verdad que trae cosas muy buenas, muy linda estética y en calidad, bueno, también es un punto aparte. Tiene la caña con pasadilos aptos para multifilamento, la caña es completamente en grafito, portarela cremallera para aliviar el peso de la caña. Es una caña, la verdad, muy versátil, como para usar en el Río de la Plata, en el Río Uruguay, en Iguazú, en alguna laguna, para pescar de costa. La verdad que está muy linda. El nuevo modelo Siena 430. Para aquellos amantes de la marca Shimano, tranquilamente lo pueden acompañar con un rincito, el mismo modelo, el Siena. Normalmente la gente usa un tamaño 2500, hoy se está usando mucho el tamaño 4000. Para la pesca del pejerrey, a veces cuando tienen que cargar mucha capacidad, pescar lejos, a veces recoger más rápido, un tamaño un poquito más grande está muy bueno. Y este modelo, en particular el Siena, viene en tamaño 1000, 2500 y 4000 también para aquellos que quieren tener un rincito más grande con más capacidad. Si quieres llevar tranquilamente un combo Siena, está preparado para cualquier ámbito de pesca en lo que es el pejerrey. Un viejo conocido también,
el modelo FX. Cañita FX, esta es una caña de composición grafito, también viene con los pasadilos aptos para multifilamento. Es una caña en 4 metros 10, una estética muy linda con un empatillado dorado. Trae o-ring en la terminación de los tramos para que no se encastren un tramo dentro del otro. Eso la verdad que da mucha comodidad y cuidado a la caña. En este caso, este bien es un combo que ya viene armado de la marca Shimano con un reel FX. Tamaño 2500 o tamaño 3000, que también es un reel muy parecido al Siena, un reel con manija metálica, es un reelcito de tres replemanes. La verdad que está muy bueno, también para todo tipo de ámbitos, ya sea el río, laguna o de costa, para la pesca del pez de rey. Una caña muy clásica, una de las primeras en la línea Shimano, el modelo Sohoun. El modelo Sohoun, que hoy contamos con una medida 450. También vino disponible en 4 metros, en 4 metros 20, para que ellos quieran armar su línea un poco más corta, un poco más larga, de 2 o de 3 boyas, armado tramposas. La verdad que hay mucha opción en cuanto a elegir el largo de la caña. Bien, seguimos. A ver, Luisito, levanta. Levanta ahí. Levanta. Seguimos. Ay, cómo viene el agoquín. No le bajes la caña. Mira, va bien aquí. A ver, Luisito, ¿qué trae ahí? Ahí nomás, ahí nomás. A ver, arriba. Esa. Bien, mijito. Impecable. Llegamos y ¿qué viene ahí? A ver. Hermoso, mirá. Salada grande. Recién arrancamos. ¿Qué hace? 5 minutos. 5 minutos. Con un día la Gaby presente. Bueno, seguimos. Seguimos. Lindo.
Bien, Leti. Así que un bagre con nitro, a ver, vamos a ver. Ah, no, es un peje, mirá que lindo. Qué lindo. Qué lindo, lindo. A ver, Esteban, ¿qué viene ahí? Con mi voluntario. Listo. Bueno, chicos, como siempre, mil gracias. No, gracias a ustedes.